Muy buenas tardes a todos, espero que anden súper bien. Me adelanté unos minutitos porque se viene tremendo torneo de la Arena King, gente. Y bueno, ya hay 150, perdón, 140 jugadores, ya estaba exagerando un poco. Faltan 5 minutitos nomás. Y bueno, está saladísimo. Me gusta siempre intentar. Vamos a pasar para acá, vamos a hacer un pull rush antes de arrancar para ver si entro al menos en calor, ¿sí? Cuando uno entra medio ahí en frío. Vamos a hacer acá un pull rush para los amigos, a ver cómo nos manejamos en estos mates con tomate que se le da a los reyes, ¿eh? Acá, por ejemplo, todos estos mates en octava siempre, epa, esta jugada intermedia es mejor. Todas estas partidas, normalmente estos matecitos así ayudan bastante, al menos a prestar atención un poco más a la posición. Y acá, bueno, a los principios vieron que son bastante fácil. Espero que siga así, pero después se empiezan a complicar. Y acá, por ejemplo, ya empieza a haber mates en dos. Atenti estudio. Acá ya quedé medio desenchufado. Pero bueno, igual logré descubrir el motivo táctico de la situación. Acá, por ejemplo, me toca de negras. Wow, dar mate para abajo. Qué complicado que es dar mate así, de esa forma. Acá ya entré un poco más lento. Ya ven que entré más lento. Eso es un jaque. Vamos a tapar. Oh, esto no sé, no entendí. Este ejercicio no lo entendí. Acá, ¿cuál será la jugada que da mate más sencillamente? Me imagino que era eso, ¿no? Ese sí que... Me está dejando un poco anonadado el nivel de problemas de ejercicios, ¿no? Como que en un momento dado yo sé, digo, esto se va a complicar, pero no se está complicando. Al menos por el momento, ¿no? Estas jugadas así, ataque a dos piezas y de amenazas, ¿no? El mate es así, el mate de la piscina. Sí, el viejo y querido mate de la piscina. ¿Esto qué es? No estoy entendiendo mucho. Epa, acá casi me equivoco. Epa, primero vamos a jugar acá. Y ahora sí, vamos a comer aquí. Y acá vamos a clavar la pieza para ganar la torre, ¿no? Ahí se complicó un poquito, no tanto, pero se puso durabel. Uy, este mate lo dio una vez Jan Timman en una partida. Acá este jaque tiene buena pinta. Está con blanquitas. ¿Qué hacemos con blanquita? Este jaque salta a la vista porque así entra la dama. Acá. Opa, ya sonó. Hay un alfil ahí. Ojo que hay un alfil, no lo había visto. Y servía a dama G3. El alfil en la 7 no lo había visto. No lo había visto. ¿Esto qué es? Una dama. Uf, en esa sí tenía que haber pensado un poquito. Tenía que haber pensado un poquito, eso es la verdad. Acá no veo nada raro. Bueno, upa, casi hago. Epa, gente. ¿Qué es esto? Uy, se me fue el tiempo. Bueno, 34. Al menos para entrar en calor antes de empezar el torneo. Así que, bueno, vamos a ver cuánto faltan. Faltan 2 minutitos nomás, ¿eh? 2 minutitos para arrancar el directo de la Arena King. Saben que este torneo se pone... fuerte, fuerte, gente, se pone durísimo. Así que bueno, a disfrutar, a pasar un rato agradable y ver, comentar un poco las partidas que vamos a ir jugando. Y yo me voy a fijar cuántos jugadores tenemos a la vista también, ¿no? Eso es importante. Bueno, ¿se acuerdan que este ritmo es de 3 minutos? ¿Sí? El emparejamiento es basado, depende de la puntuación. Y en el momento hay 182 jugadores, ¿eh? 182 jugadores. Y por ahora, epa, ahí avisa que ya falta poquito para arrancar. Por ahora estoy rankeado en el puesto 38, ¿eh? Estoy rankeado en el puesto 38. Ahí me pueden observar. Y veremos qué pasa, ¿no? Es una arena. Así que seguramente me toque con César, que con César ya tenemos no sé cuántas partidas jugadas. Ahora estoy 39, está Taco Master, jugador de Australia, ¿no? ¿Esa bandera de dónde? ¿Nueva Zelanda? No, Australia, correcto.
Y veremos qué pasa. Tratar de hacer un juego divertido. Divertido para los rivales. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí ya estoy viendo gente alrededor mío muy conocida. Se nota que ya haber jugado 3, 4 de estos torneitos, ya hay algunos nombres que me suenan conocidos. No solamente el César, está por ejemplo la Lina María, la maestra Fide, ahí también, Opuskin de Noruega, que son los que están alrededor del ranking mío, ¿no? A falta de 20 segundos. Bueno, este sí es a finish, no como ayer que me comí la pastilla. Pensé que el de los martes titulado era finish. Gran confusión, ¿eh? 219 jugadores. Sigo en el puesto. Estoy bajando, ¿eh? O sea, ahora sí se empezaron a sumar los maestros. 3 segundos, puesto 44 estoy. Bueno, gente, suerte. Arrancamos, ¿eh? Me toca con un amigo de Estados Unidos. Vamos a jugar así para no cambiar tantas piezas. Epa. Bueno, vamos ahí. A ver si me deja. No me dejó jugar el 4. Era la idea principal. Vamos acá. Vamos a jugar ahí. Esa jugada es interesante. Dama de 5, no, dama de 6 capaz, ¿no? No, ninguna de las dos, qué raro. Pensé que iba a jugar esa jugada, pensé que le iba a hacer antes. No, creo que le erré de torre, ¿no? Le erré de torre, era la otra. Uf, me ha hecho distracción total, ¿no? Se puede comer el peón tranquilamente. No se lo quiso comer. No se lo quiso comer. Ajá. Pone el eje por acá. No sé, dejó un peón, no me lo comí. Estoy generoso hoy, ¿eh? Hoy estoy generoso. Atentí que arranqué. Muy generoso. Atentí que arranqué. Muy generoso. Buena. Y ya zafó, ¿no? Creo que sí. Por la columna C. Bueno, ya está hecho. Ya está hecho. Bueno, esto es a finish, tengo que acostumbrarme. Que esto es a finish, señores.
buena, che. Esa es buena. Y estoy perdiendo la pieza. No, no estoy perdiendo la pieza. Entrando en un final feo, pero eso es otra historia. Tenía que haber puesto el rey en G2. Increíble, increíble, increíble. Bueno, si me deja. Si me dejan. Si me dejan. Cualquier cosa fue ese final, ¿eh? Fue tremendo. ¿Cómo andando, Omé? No tengo el link del torneo. Tenés que entrar a Arena King, en la plataforma de juego. No hay un torneo. No sé si este link te va a servir para entrar, pero si entras a la sala de juego, pones jugar y te va a aparecer. No estoy seguro si ese es el link del torneo o de esta partida que estoy ahora jugando. Porque Arena King es gratis, o sea, todo el mundo puede jugar, más que gratis. Todo el mundo puede jugar. Sin importar el ranking y todas esas historias. ¿Ok? ¿Cómo andás, Santi? ¿Todo lindo? Acá chiviendo un rato. Y ver qué acontecere. Bueno, ya hay un. ILA 2282, ya tiene 9 puntos. ¿Qué lo tiró? Ah, está difícil, ¿eh? Está difícil. Buena, ¿no? La jugada es molesta. No te molesta. Partidas salvajes. Las partidas salvajes, che. Ah, chample. Acabo de darme cuenta. Acabo de darme cuenta que no era tan fácil como pensaba.
Esta tiene la pinta de ser rarísima. Pero bueno. Me di cuenta que me jugaba alfil de 4. Me comí la pastilla. Mal además. Si no, no hubiera jugado peor por peor nunca. Le abro una columna F tremenda arriba, ¿no? Sería una locura. Ahora él, no sé, esa parece buena, voy a tener que entregar calidad, me parece. Voy a comer este peón central. Acá vendré a comer acá de torre, me imagino yo. Aunque también puedo comer, no, sí, tengo que comer de torre. Voy a comer de alfil. Y bueno, ahora. Juega caballo jaque, caballo por y toco la dama, ¿no? Esto creo que no lo vio. Espero que no me quede ningún caballito en el aire. Vamos a asegurar el caballito ahí. No asegures mucho, José, porque te estás colgando un peón. Y más rápido, gente. Por barrio las cosas, los caballos son bravísimos. Los caballos son bravísimos. Ay, otra vez me puse para un doblete. Qué tremendo. Qué tremendo lo mío. Qué manera de colgarse con los caballos. No tenía tiempo en el reloj. Apuradísimo. ¿Cómo anda, Brian? Bueno, con Chess Bra me toca. El amigo Holanda. Hola, Holanda, Canadá. Holanda es Brian. Con el amigo canadiense. Chess Bra, que seguro que está online, ¿no? Me imagino yo. Re triste jugada, ¿no? Ya sé, no me digan nada, estoy seguro que sí. Que comparten conmigo que fue una jugada muy triste. Pero bueno, es lo que hay, boludo.
complicadillo. Mi rey está para sucumbir, para sucumbir. Cosa de la vida. No me entré, iba a perder el pendio de 5. Qué lucha. Bueno, tenía que haber cambiado damas porque ya ahí estaba bien. Para la próxima no cambio damas. En esta tuve que cambiar. Bueno, vamos a ver si sumamos algún puntito, che. Buscando la India de Rey contra Casilla de Argentina. Jugando la variante principal. Costa, bienvenido. ¿Cómo andas? Kiluch. Estamos jugando una India del Rey. El fin lo es todo, Costa. Estoy de acuerdo contigo. Y con la escuela Finley. Finegol. Uy, el internet. Se complica. Ben Fingol está triste que jugaste F6. ¿Había algo mejor que jugar F6? ¿En serio? Porque la verdad es que yo no encontré nada en esa posición. Me dije, ¿qué puedo hacer en esta posición? Y como no encontré nada, hice esa, te soy sincero. Muy probable que hubiera algo mejor, decís vos. Puede ser, sí. Muy probable que sí. Si lo dijo el hombre Fingo. Si lo dijo, debe ser así. Raro lo que dice, ¿no? Rarito. Raro, rarito. ¿Por qué no juega caballo C3? La pregunta del millón. Pero bueno, solo puedo hacer una jugada a la vez.
Solo puedo hacer una jugada a la vez. Time. ¡Pah! Como perdí ese doblete. No creo que tenga otra oportunidad como esa. Uf. Tres décimas me quedaba. Increíble, qué manera de colgarse cosas al final, ¿no? Por ambas partes. Qué disparate. Puse un caballo en D3 y hay un caballo en F4, una torre en A3, sin piedad, ¿no? Como si fuera el último que tenía en la vida. Uy, el que va primero tiene 22 puntos y tiene 727 de elo. Como que da cosa, ¿no? Decir, bueno, qué bien que se puede jugar al ajedrez, Costa. Matu, ¿cómo andamos? Bienvenidos. No sé si lo están viendo, ahí se ve claro, ¿no? El segundo es Benjamín Bock, pero el primero es un jugador de 724 de rango. Qué bárbaro. Eso parece que sí. Jugué cualquiera porque me apareció el cartelito ese. Maldito cartelito. Ah, mirá si me como un anteojito como ayer, Costa.
Sabandijota. Estoy haciendo cualquiera, ¿eh? Todo el plan que hice es al Pepe. Todo el plan que hice es al Pepe, pero mal. Al Pepe mal. Y ahora... pasa, pero esto me gustó. Solo que haya algo intermedio, me encantó, me encantó, aunque con eso no ayudó mucho, pero es lo que hay valor, es lo que hay valor. Era entregar la partida, ¿no? En vez de jugar peón por peón. El tipo le gusta hacer intermedias. Me gusta hacer intermedias al tipo. Al tipo le gusta jugar intermedias. Que los caballos en mi gran debilidad tendría que bajarlos en un ondazo, ¿no creen ustedes? Habría que bajar esos caballos en un ondazo. Bueno, esta vez los caballos no les fue tan bien esta vez, ¿eh? Ah, vos decís que podría hacer eso. Lo que pasa es que eso está penado, Mateo. Bajar el elo a propósito para el emparejamiento. Se descubre. Si uno lo hace a propósito, se descubre. Normalmente esas cuentas enseguida son... contadas a tiempo, ¿no? ¿Cómo que se le dice? Son vigiladas. No, si ustedes ven los torneos, entran a Arena King y ven todos los torneos anteriores, van a ver que hay un montón de gente que se le pone el sellito de que hicieron trampa. ¿Ven? Por ejemplo, cuando demoran mucho, cosas así, ¿vieron? Se me dejó ahí.
Capaz que era mejor el otro caballo, yo qué sé. Había un doblete en el 7 también. Maciej Stank de Polonia. Gambito Budapest. Famoso Gambito Budapest. Me gustaría poner mi dama en D4, pero no pidamos lo imposible. Chanfle. Dije chanfle. ¿Lo dije o no lo dije? Cuando mi torre irá a la casilla adecuada. Obviamente. Obviamente. La tipa iba a ir ahí. Y puedo inventar algún alfil G6, algo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Acá tiene que comer de peón. Ya por eso me estoy pensando la jugada. Pero solo pensar. Por eso me estaba pensando la jugada.
Bueno, estaba esperando que pusiera la torre en F8. Tremendo lance me tiré. En vez de jugar bien al ajedrez, me tiré tremendo lance. Con Mokin de Ucrania. Si juega D4 estamos en una Grunfeld, si juega D3 estamos en una inglesa. El hombre tiene pinta inglesa. Que me tape la boca. No. Me tapo la boca. Entro en la Grunfeld. Como este peón. Bueno, Costa, ¿qué quiere que haga? A veces me cuesta. Más de la cuenta. Soy lento, Costa. ¿Qué voy a hacer? Soy lento. Bueno, el que va primero es. Ahí sí, Benjamín se destapó, ¿eh? 33 puntos. El otro desapareció, ¿no? El otro desapareció. Que tenía 700 y algo de elo. Ahí sigue. Está cuarto. Con 29. Pero dejó de jugar, ¿eh? Ah, increíble. Saben que pueden jugar este torneo, ¿no? Lo saben, sí. Supongo que sí. Que saben que este tipo de torneos lo pueden jugar. Estoy dando más vueltas con ese caballo. Estoy dando más vueltas. Una calecita. Dando más vuelta que una calecita. Con ese caballito. ¿Y para qué tantas vueltas? ¿Y para qué tantas vueltas? Por si no la ve. Por si no la ve. La vio. Si la ve, no tiene gracia. Si la ve, no tiene gracia. Para un cachito cartero, será cartero. Este alfil es mío, vení para casa. Vení para casa. Vení para casa. Bufa, como odio que hagan las buenas. Deme una manito, si no, imposible. Imposible sacar ventaja de la posición, si no. Imposible sacar ventaja de la posición. Es bueno. Es bueno. Es bueno.
bueno, tipo. Seguramente alguien piratearía, ¿no? Pero no, me perdona. Tenía 6 segundos más que yo. Me toca con un jugador indio, ¿eh? Atención, que los jugadores indios son tan saladísimos los jugadores indios. Son todos buenos. Yo no sé dónde sacan tantos jugadores. ¿Cuántos millones son los indios, vos? ¿Tienen idea? Son muchos. Eso es segurísimo. Y todos los jugadores son buenos. Se dio cuenta. Ah, se dio cuenta. Qué lástima. Qué lástima. Se percató. Se percató del detalle. Se percató del detalle. Se percató. Todo el detalle, pero no es para tanto. Tanto va el pájaro al río que al final se ahoga. No sé qué piensan ustedes, pero al final se le complica la vida. Como a mí. Si pudiera sacar ese caballo con alguna energía especial. Si pudiera decir todo lo que sentí. Para que no coma de torre. Uf. Si hace las buenas no tiene gracia. Si hace las buenas no tiene gracia. No vi, si había algo, pido disculpas, pero no lo vi. Y a todo esto no gané nada. Qué desastre. Qué desastre, lo mío. ¿Quién hace así? ¿Quién es el jugador que hace así? Que pone caritas cada vez que se cuelga algo. ¿No sabe? No lo sabe. Díganlo que lo sabe. ¡Uépale! ¡Uépale! ¡Uépale, hermano! Ah, chupate esa mandarina. Chupate esa mandarina, José.
Chupate esa mandarina. Con 30 segundos que te hagan esa jugada, quedas noqueado. Noqueado quedas. Pude utilizar el descubierto que tanto me hubiera disgustado. ¿Vieron lo que hice? Es de infarto, ¿no? Es de infarto lo que acabo de hacer. Merecía perder por tiempo. Merecía perder por tiempo. Después de lo que hice. Defiende el mate, pero vi caballo E7 y dejé de analizar. Te soy sincero. Vi hasta ahí y caballo E7 y dije... Caballo E7, caballo H6 son demasiados jaques. Y ahí dije, algo hay, seguramente. Y dije, analizar. Pero bueno, son los problemas. Con Lee Corise de Inglaterra. Inglaterra. Todo lo que sentí. Si pudiera. Si pudiera sentir todo lo que sentí. Epa, todo eso para dejarme un peón aislado. Chupate esa mandarina. Ni se me hubiera ocurrido. Ni se me hubiera ocurrido que pudiera hacer todo eso para dejarme un peón aislado. Lo cual tiene pinta de que es buena. Es buena. Está bien. Me convenciste. Sos buena. Todo eso para dejarme un peoncito aislado, un peoncito aislado, pobrecito yo. Dejame un peoncito aislado. Fiesta. Qué tristeza me da. Qué tristeza me da. Ternura. Mm-hmm.
todo lo que se ve. Fiesta. Ajá. Pica. Pica. Ajá. Opa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, dama de 6, me la salté. Están buenas damas. Ah, no, está el alfil. Está mi alfil ahí escondidito. Está mi alfil escondidito. Ahora ya no está. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Es corta. Es corta la vida. ¿Por qué me tientas así? ¿Por qué me tientas así? ¿Qué necesidad de tentarme? No me tientes. 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 Tientas faltando solo 10 segundos, mala gente. Mala gente. Qué triste. Ah, solo me quedan 9 décimas. Ay, tanto remar para morir en la orilla, se dice eso. Tanto remar para morir en la orilla. Yo sabía que Finidur iba a hacer esto. Yo sabía. La vuelta a ese caballito, ¿eh? Ah, muchacho.
¿Han visto alguna vez un caballito dar tantas vueltas? Uy, esa me la devoré. Me la devoré. En dos panes me la devoré. Me la devoré en dos panes. G4 más par caballo F4. Si no hay nada mejor. Capaz que hay algo mejor para él. Además la había visto, no sé por qué la permití. Eso es lo que me da más bronca. Cuando uno ve la jugada y la permite igual. Como que no tiene mucha gracia. Si la viste, ¿por qué la permitís? ¿Verdad? ¿Perdidazo de qué, no? ¿Qué más perdido de que Adán en el día del padre? ¿O era de la madre? Bueno, no, la hizo al toque además. La hizo al toque. Era tan buena que la hizo al toque. Era tan buena que la hizo al toque. Bueno, traemos el caballito. ¿Qué más remedio? Traemos el caballito. ¿A qué vamos a pensar tanto? ¿Qué vamos a pensar tanto? Tenemos un caballito a juego y ya está. No sé qué piensan ustedes, pero el caballito es una pieza importante. Va, se me va el tiempo, ¿no? Se me va el tiempo. Ah, muy perdida, voy yo. Permití al dama F4. Y la había visto. No le dije, pero dije por dentro. No puedo permitir dama F4. ¿Qué hace el tipo? Permite dama F4. Bueno, contra otro jugador inglés. ¿Qué vamos a hacer? La vida es así. Sí, ese rey ahí igual ya estaba medio frituli, ¿no? Está bien. Bueno, no fue una linda innovación ese movimiento de dama. Ese funciona. Pero no era la posición donde funcionaba, por lo visto. Gracias.
de esta inmensa amargura. Zapallo. Y el rey primero, José, el rey primero. El tipo estaba esperando el error. Y ta. Y no necesito esperar mucho. Qué lástima. En la posición. Ay, acá es. Esto es. Soplar y sacar gofio. Qué error zapallesco de mi parte. Mi caballo contra el mundo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven mi caballito contra el mundo? Así jugamos otra. Al menos así jugamos otra. Qué increíble, cómo me apuré. Tenía una posición fácil ahí y la embarré. ¿Con quién me toca? Con Ana. Ana de Francia. Ana de Francia. ¿En serio? ¿En serio? Sí, en serio. Me querían cerrar el alfil. No la gente. No se puede confiar en nadie. No se puede confiar en nadie, gente. No se puede confiar en nadie. Ni en mí mismo me puedo confiar. Tiene caballo C4. Ah, todavía lo tiene. No canto victoria. Se colgó el peoncito. ¡Ja, ja! La revancha contra Ibarra. Ah, no tiene idea lo que le va a pasar. Él estudió esto y lo tiene clarísimo. Por eso es más disfrutable. Por eso es más disfrutable.
Dama G6 era la jugada. Dama G6 era la jugada. Pero no importa. Me tengo fe. No, me tenía fe. acá, ¿no? Ahí, dama jaque. G6. Yo puedo. No sé. Veremos. Ah, si lo sabe, no tiene gracia. Si lo sabe, no tiene gracia. Si conoce el gambito, no tiene gracia. Si lo conoce, no tiene gracia. H4, ¿no? Por jugar alfil por peón, damos por jaque. Rey 9. Esa parece mejor. Esa parece mejor. Vamos a comer. Caro, bienvenido, bienvenida. Qué mal que este gambito letón, ¿qué tengo de menos? ¿Todo eso tengo de menos? Qué injusto. Como que es mucho, ¿no? Mucho material de menos. Así que estaremos tratando de remar. Tratando de remar. Si juega dama F7, nah, no, así, no se da, si se da cuenta, no tiene gracia. No tiene gracia si se da cuenta. Ay, comer ese peón. No tiene gracia si se da cuenta. Bueno, bien. Ya habrá revancha, estimado. Buena partida. Ya habrá revancha. Aprontate el martes que viene. No, había mucho relajo, pero la dama era en G6. Yo la jugué en F7 automáticamente y no era esa. No era esa la jugada correcta de mi parte. Igual esa posición es rara, ¿no? Thank you.
rey de todos era la jugada, José. Qué cosa contigo. Burro, me metí en la boca del lobo. Qué feo perder así cuando uno ya sabe que está bien, ¿no? Bienvenido, Logan Chan, nuevo seguidor del canal. Vamos arriba. Vamos a ver si podemos hacer algo mejor que lo que estamos haciendo. Pa, ya arranqué mal la apertura por jugar apresurado. Estoy porfiado con dama 5, ¿eh?
Al menos ahora no tiene caballo B3, que es importante. ¿Qué vamos a hacer acá? Si me dejaran jugar C5 estaría tan feliz. Si me dejaras a mí. Nunca está de más traer una torre. ¿Quién es Surin Karim? 1572 y Spangro 949. Es lo que tienen los Arenas King. Así me gusta. Así me gusta. Creo que era acá para defender el 7. Ya. Lo veremos dentro de un ratito. B4, dama 4. Está rara la cosa, ¿no? Se puso media rara la posición. Está espesa. Está espesa la posición, gente. Rey B2. Uf. Me siento mal, cuando las veo todas me siento mal. A5, caballo C3, torre por, peón por, torre por, rey 1, y no veo nada, no veo naranja. Ah, odio cuando me pasa esto. Chupate esta mandarina. Voy a entregar pieza. Me calenté. Me calenté. Voy a entregar pieza. Te dije. Te voy a entregar pieza. Yo le avisé. Y vos no me creíste. Yo te avisé. Y vos no me dejaste convencer de ti. Conmigo no hablas. Yo no soy de tu casa. Conmigo no bailas. Porque yo bailo en la calle, pelao. Yo sé que soy un pelao botón. ¡Qué zapallo! ¡Qué zapallín! ¡Qué zapallín más grande!
Esa parece más grande. Chanfle, tenía el fila 6 ahí el hombre. ¿Cómo se me escapaba ese rey? Disparate. Bueno, quedan 36 minutos, ¿eh? A ver qué logramos acontecer en 36 minutos. Para este Arena King. Bueno, Narragocín. Estamos sacando piezas. Sacamos piezas. Por aquí. Vamos a sacar las piezas por ahí. Ahora entramos en una autodoxa común y silvestre. Vamos a invocar. Entrando en una Tarrasch. No. Entonces, como acá. Como ahí. Como allá. Que no sé para qué sirve, pero está ahí, está linda la dama ahí. No pueden decir que no. Está mirando allá la casilla H7. Quizás molesta. Bueno, cuidado, cuidado, viene con fuerza, ¿no? Un poquito, tampoco exageremos demasiado. Complicar un poquito es una cosa, complicar mucho es otra. Está porfiado. De caballo F6. Tenía caballo por D5, que era un pelín mejor, probablemente. Yo iba a jugar E4 e hice todo esto que no tiene sentido porque tenía E4 de primera. Por alguna extraña razón. Se me ocurrió hacer eso. Y ahora estoy en esta situación. Que no me agrada. Algún día la iba a ver, ¿no? Algún día la iba a ver. Ya está bien. Estoy así. Es alfil. Qué tortura es alfil, ¿eh? Qué torturita es alfil. Por no decir tortuguita. Pero bueno.
Dice cualquiera al final, 30 minutos, 23 puntitos, 66 lleva el que va primero, que es un maestro ucraniano, si no lo estoy equivocando, ¿no? El maestro Danila, maestro Fide Vilan Danila. Bueno, dijo la mula al frente. Veremos qué va a acontecer en esta posición, pero está complicada la mano. Buena jugada. Me gustó. Me encantó ese movimiento. Para él, obviamente, ¿no? Para él. Yo voy a decir, mi dama está sobrecargada. Iba justo a comentar eso. Mi damisela está sobrecargada. Mi damisela está sobrecargada. Lo iba a comentar y se me pasó. Se
cosa que uno dice, ojo que la dama está sobrecargada. Muy sobrecargada. Mucho sobrecargada. Pa, qué triste esto. La dama de tres, ¿no? La dama de tres que molesta, que resulta ser. Porque estoy de mate en el fondo. Entonces, dama de tres es una de esas jugadas que molesta. Mucho. Bueno, tiene una posición muy ventajosa, una compensación ahí de la columna, supongo yo que la columna, hay que confiar en la columna, hay que confiar en la columna. Torre ahí me acuerda más de dos, no importa, tendría que haber hecho un aire mejor, ¿no? No dar brazo a torcer. Bueno, vamos a ver qué acontece en esta con Italia, Nacional Master. Valente Rosalín. Otra vez otra Maroxi, no me cansó la Maroxi, me aburrió la Maroxi, gente.
Qué tristeza, ¿no? Cuando uno no sabe qué hacer. Es tremendo. Posta. Cinco. No me gusta. Ibarra va primero, faltando 16 minutos. Y yo contribuí, con mis puntitos para que él ganara. 72, ¿eh? Ahora lo mufé.
Se me caía la aguja, gente. No podía hacer nada ahí. Bueno. Vamos arriba. Otra vez. Grunfer. Vamos a poner la Grunfer ahí. Vamos a presionar en D4. Como debe ser. Como pide las leyes. Jaque primero, ¿no? Jaque primero. Y el problemita de este caballo es a dónde va a ir. Yo voy a poner acá. Uf. Ya tengo que empezar a aguantar cosas. Cosas malas. Cosas malas. Horrible esto, ¿no? Esto es horrible. Espantuño. Esto es espantuño. Esto es espantuño. Bueno, llegué al nivel en donde hay que parar a veces. No hay que parar. Ah, más se me cae el peón de B7. Uf. Vamos. Ay, apreté tabla sin querer. Llegué al nivel donde... ¿Dónde? ¿Cuánto estamos? Oh, casi 2 horas, con razón. Cuando llego a la hora y media ya... Estamos en un nivel un poco diferente. Con el maestro cubano, Héctor. Héctor.
No, creo que no me remato bien, ¿no? Romina, ¿cómo andas? Bienvenida. Bueno, creo que esta es la última partida, ¿eh? Y de negras, para sufrir un poquito más. Otra Grenfell, donde se cuelga un peón. Y yo me lo como, obviamente. Todo sea bienvenido. Todo sea bienvenido. Bienvenute. No. Eso no lo debía hacer yo. No lo debía hacer. Pero lo hice. ¿Y cuál es el problema? Lo hice de pesado que soy nomás, ¿eh? Lo hice de pesado que soy. Lo hice de pesado que soy. Una pinta que mi rey ahí está bastante encerrado. No sé si se percataron, pero ese rey está encerrado, gente. Bastante encerrado. Siempre para adelante. Nunca para atrás. Como dice Luis Miguel, ¿no? Dale un pasito para adelante, María. Un pasito para atrás. Es así, ¿no? ¿O me equivoco? Un pasito para adelante, María. Locura. Ay, era la otra torre. Ah, era la otra torre. ¿Vieron lo bien? Después, vieron que tengo razón. Estoy cansadín. Cansadín estoy. Estoy cansadín mal. Y todavía encima voy a terminar perdiendo este final. Estrepitosamente. Increíble. Ustedes lo vieron. Fueron capaces de verlo. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé en qué estaba pensando, gente. No sé. Agrandar el rey va a terminar perdiendo. No digan que no avisé. No digan que no avisé de que si sigue así va a terminar perdiendo. Bueno, ahí hizo tablas. Bueno, no creo que da tiempo para otra. Solo para chiviar la apertura. 88 puntos. Oleksandr Bortnik de Ucrania.
88 y barra también, ¿eh? Opa. Se puso caliente. Gracias, sorry por seguir el canal. Vamos arriba. No, compañero. Y terminó. Bueno, participaron 1060 jugadores. 1060. Terminé, como pueden observar, con 26 puntitos, 7 ganadas, 10 derrotas. Ay, qué dolor. Y 6 tablas hice. ¿Qué lo tiró? Hay que hacerse tablas a este ritmo, ¿eh? ¿Qué lo tiró? ¿Qué lo tiró? Bueno, ganó Ibarra. Hizo tablas la última. Astuto Ibarra. Estaba igual que Lesand, pero seguramente una posición de tablas ahí a lo último y salió campeón. Brian, puesto 141, me dice acá. Bueno, se hizo lo que se pudo, gente. Bueno, son las 4 de la tarde, terminamos en punto. Qué raro. Bueno, otra tarde más de paliza. Y bueno, a revisar, no queda más remedio. Los veo, algunos compañeros los voy a ver después a las 6 de la tarde, que hacemos la despedida acá en la academia. Y después estamos con el Zoom 1600. Así que bueno. Ah, vos, 118. Mirá que bien, a ver. Qué grande, Brian. Esto está bueno porque había un jugador que tenía 700 y algo de elo y estaba... Acá está, acá hay uno. Acá está, este mismo. Terminó en el puesto 112. ¿No? Según esto, no sé. Es lo que dice acá. Y acá está Langosta, 29 puntos Langosta. 12 y medio en 25. Bien Langosta. Bueno, nos vemos luego, gente. Les mando un abrazo grande. Cuídense mucho. Y... a la tarde estamos firme. Me aparece DavidMartínez, chess.com. Les mando un ray a la gente de chess.com, que vi que está David ahí. Dije, pensé que me había confundido, que había visto el otro chess. Bueno, abrazo, chao chao. No, there's a lot to this, right? And a lot of work to make this happen, but.